Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro. Nuestro santo para el día de hoy, 11 de noviembre, es San Martín de Tours. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, en Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto, y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía, «Martín, hoy me cubriste con tu manto». Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, cuenta que tan pronto Martín tuvo esta visión, se hizo bautizar. Era catecúmeno, o sea que se estaba preparando para el bautismo. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo, «Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame, de ahora en adelante, servir a Jesucristo propagando su santa religión». El general quiso darle varios premios, pero él le dijo, «Estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales». Enseguida se fue a Poitiers, donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento que hubo en Francia. En esa soledad estuvo 10 años dedicado a orar, hacer sacrificios y a estudiar las Sagradas Escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios. Cuando después le preguntaban qué profesiones había ejercido, respondía, «Fui soldado por obligación y por deber, y monje por inclinación y para salvar mi alma». Un día en el año 371 fue invitado a Tours, con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave. Pero era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas estuvo en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours. Y por más que él se declarara indigno de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. En Tours fundó otro convento y pronto tuvo ya 80 monjes. Y los milagros, la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo de esa región. Y las conversiones al cristianismo eran de todos los días. A los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos, que eran paganos. Un día, un antiguo compañero de armas lo criticó, diciéndole que era un cobarde por haberse retirado del ejército. Él le contestó, «Con la espada podía vencer a los enemigos materiales. Con la cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales». Recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote. Él fue fundador de las parroquias rurales en Francia. Dice su biógrafo y discípulo que la gente se admiraba al ver a Martín siempre de buen genio, alegre y amable, que en su trato empleaba la más exquisita bondad con todos. Un día en un banquete, San Martín tuvo que ofrecer una copa de vino y la pasó primero a un sacerdote y después sí al emperador, que estaba allí a su lado. Y explicó el porqué. Es que el emperador tiene potestad sobre lo material, pero al sacerdote Dios le concedió la potestad sobre lo espiritual. Al emperador le agradó aquella explicación. En los 27 años que fue obispo se ganó el cariño de todo su pueblo y su caridad era inagotable con los necesitados. Los únicos que no lo querían eran ciertos tipos que querían vivir en paz con sus vicios, pero el santo no los dejaba. De uno de ellos, que inventaba toda clase de cuentos contra San Martín porque éste le criticaba sus malas costumbres, dijo el santo cuando le aconsejaron que lo debía hacer castigar, «Si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a este que me traiciona?». Con varios empleados oficiales tuvo fuertes discusiones porque en ese tiempo se acostumbraba torturar a los prisioneros para que declararan sus delitos.
Nuestro santo se oponía totalmente a esto y aunque por ello se ganó la enemistad de altos funcionarios, no permitía la tortura. Supo por revelación cuándo le iba a llegar la muerte y comunicó la noticia a sus numerosos discípulos. Estos se reunieron junto a su lecho de enfermo y le suplicaban llorando: «¿Te alejas, Padre, de nosotros y nos dejas huérfanos y solos y desamparados?». El santo respondió con una frase que se ha hecho famosa: «Señor, si en algo puedo ser útil todavía, no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar». Pero Dios vio que ya había trabajado y sufrido bastante y se lo llevó a que recibiera en el cielo el premio por sus grandes labores en la tierra. El medio manto de San Martín, el que cortó con la espada para dárselo al pobre, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín para decir medio manto se dice capilla, la gente decía: «Vamos a orar donde está la capilla», y de ahí viene el nombre de capilla, que se da a los pequeños salones que se hacen para orar. Nuestro propósito para el día de hoy, 11 de noviembre, es imitar a San Martín de Tours, defendiendo la verdadera doctrina y la ley de Dios con todo nuestro esfuerzo y haciendo mucha oración y sacrificios por la conversión de las almas. Camino.